tardes, ¿cómo andamos? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por haber accedido. Ya, como dije yo recién, ¿no? La idea es que nuestra gente sepa quién lo está representando o quién aspira a hacerlo. Exactamente. En el caso tuyo, con un mandato renovado, quiere decir que ya lo venís haciendo desde ¿qué año? Desde el 2015. Mi primer mandato fue 2015-2019 y este es el segundo. Bien. ¿Y estás en la bancada? Del Frente de Todos, de nuestra intendenta, nuestra querida intendenta Mayra Mendoza. Bien. ¿Y cuando empezaste, con quién representabas, a algún sector distinto dentro del ámbito del peronismo? En realidad, ingresé en ese momento, ni siquiera había paridad en las listas, hablando de feminismo. Era el cupo. Uh-huh. Entré como tercer concejal, la primer concejala en realidad de la lista, pero por el cupo del Barba Gutiérrez. Fue una lista de unidad en ese momento. Claro. Se perdió el distrito, pero yo de todas maneras ingresé uh-huh. en el Consejo Deliberante y la verdad es que no solo es distinto el momento histórico que estamos viviendo, porque por primera vez tenemos una intendenta mujer, uh-huh. sino que también recuerdo en ese momento haber ingresado al Consejo Deliberante y no me canso de decirlo, que yo sentía que ese lugar tenía olor a naftalina en el sentido de la palabra o del dicho, porque era piba, joven, mujer, imagino. De la Cámpora. Entonces era mala palabra para ese lugar. Imagínate que empezar a hablar de feminismo, de inclusión, de la participación de los jóvenes en la política uh-huh. fue, la verdad, en un principio hasta doloroso enfrentarse a situaciones o a personajes que uh-huh. estaban en sus bancas hacía muchísimos años y que la irrupción de los jóvenes y sobre como todo... como toda lucha buscando la paridad no ha sido sencillo en ninguno de los ámbitos, tampoco tenía por qué serlo en el de la política. Vos fíjate, mencionaste recién el tema del cupo. Uh-huh. En un principio, bueno, de cada tres tenía que ser uno. Exactamente. Bueno, en este momento ya es 50-50, ¿no es cierto? Por suerte sí. Bien. Bueno, pero hablaste entonces... Igual no tiene que ser nuestro techo. Apa, no debe ser techo. ¿Piso? El piso sí. Como piso lo aceptás. Como piso no tiene que ser techo. ¿Y nos van a dejar que en algún momento nosotros te sigamos? Tienen siglos de patriarcado encima, que ustedes son los que representan la universalidad de la sociedad, así que es hora de que las voces feministas puedan acceder a los lugares de poder. Si hablamos menos de ustedes y hablamos de nosotros. Nosotros también. Bueno, ustedes lo dicen de esa manera. ¿Utilizás el idioma inclusivo? Sí, trato. Es difícil a veces de utilizarlo en la práctica, pero es necesario. Desde el feminismo siempre decimos que lo que no se nombra no existe, y hay otras identidades y otras personas que también tienen que ser representadas y nombradas, no en la universalidad del masculino, sino en nosotras, en nosotres, en nosotros. Bien, todo este tema del patriarcado, por supuesto, excede y largamente el ámbito político, uh-huh. es un ámbito desde lo social, uh-huh. por así llamarlo, y universal. Uh-huh. No es simplemente en nuestro país que está esta reivindicación constante tratando de alcanzar el lugar que realmente debe ocupar, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Cómo está esa lucha hoy? Bueno, mañana mismo es 3 de junio, se celebra la sexta movilización de El Ni Una Menos uh-huh. en el 2015, el 3 de junio del 2015. Fue la primera marcha masiva donde todas las mujeres argentinas salimos a la calle a decir basta, basta de matarnos, y lamentablemente hoy lo seguimos exigiendo. Hoy en Argentina muere una mujer en manos del machismo asesino y patriarcal cada 30 horas, lo seguimos sufriendo en carne propia, y eso, digo, es el extremo, ¿no?, de la violencia, pero lamentablemente crecemos. Nos criamos y atravesamos durante muchísimos años distintas formas de violencia, que son la económica, la simbólica, la de la imposibilidad de acceder a un trabajo, la de no tener un techo, la de no poder o depender de una cuota alimentaria, que hoy es uno de los temas que estamos empezando a poner en agenda. La tarea de cuidados, digo, que no es remunerada. Uh-huh. Muchas de nosotras, las que somos mamás, sobre todo solteras o mal llamadas solteras, que trabajamos o tenemos la posibilidad de tener un trabajo afuera de casa, lo seguimos haciendo dentro, y esas tareas son invisibilizadas y no son reconocidas. Uh-huh. Son invisibilizadas, pero yo creo que cada vez son más compartidas ese tipo de tareas. No te creas No en un gran porcentaje, claro. Por supuesto. No, obviamente ustedes aspiran, como deben hacerlo. A ver,
No quiero decir ustedes, la sociedad aspira a que sea distinto, porque si vamos a dejar la lucha nada más que del lado de quienes lo están padeciendo, no estaríamos comprendiendo el resto, que es lo que está pasando desde hace tanto tiempo. Por eso, digo, después de 6 años de esta gran movilización, hoy con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, como es el de Alberto y el de Cristina a nivel nacional, y en particular en Quilmes, de la mano de la compañera Mayra Mendoza, es importantísimo y fue histórico que se hayan creado 2 ministerios de mujeres y diversidades. Correcto. Para que las políticas públicas no solo tengan una perspectiva de género, sino que tengan conciencia de género y que se puedan aplicar de manera transversal en todas las áreas. Hablaste de conciencia, no de perspectiva, sino de conciencia. ¿Cuál es la labor fundamental por la cual se puede llegar a tomar esa conciencia de manera universal? Sí, es un caminito de hormiga, ¿no? Es, me parece, sobre todo visibilizar la temática, profundizar el debate, dar el debate de cara a la sociedad. Digo, hace un año atrás, después de siglos de no tener el poder de decidir sobre nuestros propios cuerpos, tuvimos la posibilidad de que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley. Y eso se dio justamente porque la sociedad pudo avanzar en ese debate, y se aprobó la ley una vez que la sociedad justamente pudo comprender que era un derecho que nos es necesario para dejar de perder vidas en manos de abortos clandestinos de muchísimas mujeres en el país. Entonces, ese tipo de discusiones, ese tipo de debates son necesarios construirlo con toda la sociedad. Los medios de comunicación son un gran ejemplo de ello, que se replica, que no, que se dice y que no. Por eso es importante que la voz de las mujeres y las disidencias esté en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral, en los medios de comunicación, en el político, claramente. Sí, yo te preguntaba porque entiendo que básicamente desde la educación sería el factor fundamental, ¿no? Exacto. Tanto es así, bueno, mi hija hizo un profesorado en ESI, creo que está reglamentada la ley de ESI, ¿por qué no se aplica todavía? Y justamente, es una traba. Enseñanza sexual integral. Educación sexual integral, es una ley vanguardista, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y hoy no se aplica como corresponde justamente por esas trabas, los docentes y las docentes muchas veces no encuentran la manera de aplicarla, porque la escuela como institución en sí misma también tiene bases profundamente patriarcales, y los padres, las madres muchas veces confunden la educación sexual integral con el famoso con mis hijos no te metas, cuando en realidad la calidad educativa de la temática no tiene que ver con el sexo en sí mismo, sino con cuidar el cuerpo, con reconocernos, con reconocer cuáles son nuestros derechos desde las primeras infancias hasta la adultez. Yo creo que es sumamente necesario que se pueda volver a poner sobre la mesa la educación sexual integral, quizás reformularla para que la aplicación de verdad sea universal, sea viable, claro. Y que pueda llegar en todos los estratos de la educación. Sí, esperemos que así sea. Bueno, estamos hablando todo de temas sociales, todavía no nos hemos metido mucho en la política. Se te reconoce como una militante de la Cámpora desde la primera hora de la Cámpora, sí. ¿No es cierto? ¿Con quiénes te reuniste en un principio? ¿Cómo llegaste a ser parte de la Cámpora? La verdad es que yo, mi nombre lo dice, vengo de cuna peronista. Sí, yo te decía, se notaba que era un apellido muy radical el tuyo, un nombre muy radical. Vengo de cuna peronista, yo mamé el peronismo desde casa, pero lamentablemente mi adolescencia transcurrió en la época de los 90, donde los jóvenes, primero que descreíamos totalmente de la política, y segundo que no nos estaba permitiendo. Época. Y la irrupción de Néstor y Cristina a mí efectivamente me volaron la cabeza, pero por sobre todas las cosas, porque nada, yo soy una mujer de barrio. No se escucha bien. Ahí vamos de vuelta. Que lamentablemente vivió, tuvo vivencias de cualquiera de las mujeres de nuestro distrito,
Y a mí hay una política en particular que me hizo pensar lo necesario que es involucrarse en política para cambiar o para transformar la realidad de las personas. Espera, barrio, sí. ¿Cuál era el barrio? Espeleta Oeste, digo, en El Dorado. Espeleta Oeste, El Dorado. El Dorado. ¿Calchaquí? No, Smith, para Smith. Este lado. Smith. De la Plaza de la Virgen, ahí nomás. Bien. Nada, como muchas de las mujeres argentinas y quilmeñas, fui víctima de violencia de género. Tengo dos hijos, hoy adolescentes, pero en ese momento eran muy chiquititos. Uh-huh. Y lamentablemente pasé por una situación extrema de poder separarme, poder salir de ese calvario, uh-huh, pero volver a casa con la cabeza gacha, dos pibes bajo el brazo. Mi vieja laburaba de mucama. ¿Tuviste una buena recepción en el hogar materno? La verdad que sí. Okay. Pero bueno, mi mamá trabajaba de ama de casa en otro lugar. Mi papá era jubilado y bueno, el mango no alcanzaba. Claro. Y no me canso de repetir el mismo ejemplo. Lo pongo mucho en palabras porque creo que cuando una lo transmite, lo verbaliza, sí, el resto se puede empatizar desde el lugar de a mí sola no me pasa, a mí también me pasa. Seguramente. Hubo una noche particular en la que yo, en el kiosco que tenía enfrente de casa, vendían los pañales sueltos. Y cada pañal salía 50 centavos. Y hubo una noche que yo no tenía ni siquiera 50 centavos para comprarle un pañal a mis dos hijos. Y todavía me permito emocionarme. Está bien que lo 16 hagas. Años después. Y cuando empecé a escuchar y a seguirlo a Néstor, me di cuenta que si en ese momento hubiese existido una política fundamental como es la asignación universal por hijo, yo quizás en ese momento no hubiese sufrido esa noche que hasta el día de hoy me duele. Entonces, la política como herramienta de transformación social es lo que a mí me enamoró, me convocó, y desde ese lugar, desde la militancia, poder devolver un poquito de esa dignidad que tanto Néstor y Cristina nos habían dado a los de abajo. Tuve un millón de laburos, laburé de muchas cosas para parar la olla, como bien se dice, y cuando tuve la oportunidad retomé mis estudios universitarios. Yo venía insistiéndole en las redes a la Cámpora Quilmes para poder sumarme, porque quería de alguna manera devolver. Vos lo pedías, no es que te fue a buscar alguien, ni que te dijeron vení nada, por acá, no. Para nada. Pero bueno, era el momento del boom de la organización. Y no había tenido alguna respuesta. ¿Amigos militantes? Nada. No, mis amigas, cero política. Ajá. ¿Siempre estábamos algo... en el mismo barrio o ya sí. salimos del barrio? No, siempre en el mismo barrio. Sí. Y cuando pude retomar mis estudios universitarios, antes de ingresar a la primer cursada, vi que había las famosas mesitas militantes que hay en las universidades de la Cámpora. Y me acerqué. Y me recibieron tres compañeros, les pregunté cómo hacía para sumarme, cómo hacía para militar. Uno de esos tres compañeros es actualmente mi compañero de vida. Y bueno, y ahí empecé. Primero con una militancia universitaria y después sumándome a lo territorial. Ahora, vos aspirabas a querer ingresar a ese movimiento nuevo, donde había mucha juventud, mucha fuerza y demás. Pero el origen de la Cámpora, ¿por qué no nos explicás un poquito? Porque vos seguramente, habiéndolo mamado, lo sabés perfectamente. Porque muchas veces, quizás hasta por una cuestión generacional, uh-huh, uno relaciona Cámpora con otros tiempos, con tiempos violentos de nuestro país, uh-huh, y eso en mucha gente provoca cierto temor. Entonces, contanos bien cuál es la esencia de la movilización que provoca la Cámpora. Es justamente lo que te venía diciendo, digo, esa efervescencia de esa juventud que se sentía representada en la palabra y en el cuerpo de ese flaco tuerto que venía con aires del sur, y con la participación de la juventud en la política. Y el nombre en sí mismo, Cámpora, el tío Cámpora, creo que vos habrás vivido esas épocas. Mi adolescencia fue en esa época. La famosa primavera, digo, tiene que ver con un símbolo de lealtad. Uh-huh. Como decía Néstor, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero nosotros somos profundamente peronistas. Entonces la lealtad a nuestras banderas, a nuestro movimiento y sobre todo
a nuestra concepción y a cómo lo vivimos, a cómo vivimos la política y cómo la transitamos. Bueno, así empieza con ese carácter nuestra querida organización. Yo no estuve en el inicio de la organización, yo me sumé hace casi 10 años. Bueno, casi los inicios. Bueno, pero tenían un par de... 14 años. Sí, tenía un poquito más la organización, claro. Pero creo que también es eso. Hay una menospreciación o una demonización a nuestra organización y a quienes participamos de ella, justamente por eso, porque muchas veces es mejor que los jóvenes, que la juventud, que tiene esa fuerza imperiosa, no piense, no reaccione, no opine, que fue justamente lo que te contaba en los 90 o en mi época de adolescencia. Y la verdad es que necesitamos cada vez más jóvenes que se comprometan. ¿La Cámpora se siente profundamente peronista? Sí, claro. ¿Por qué entonces hay ciertos sectores, digamos, de un peronismo más ortodoxo o más tradicional que no estaría aceptando esa simpatía de Cámpora, de la Cámpora, dentro del peronismo? ¿Es así? Y es así, muchas veces. Bueno, hoy nuestro compañero Máximo Kirchner, digo, es el dirigente de nuestra organización. Presidente del partido. Y hoy es el partido de la provincia de Buenos Aires, tal cual. Pero bueno, sí, costó. A veces los cambios no son suficientemente como nos gustaría a nosotros. Hay algunos sectores que siempre, desde esos sectores más ortodoxos, van a combatir a las juventudes. Nosotros de ninguna manera queremos tirar a los viejos por la ventana, como se dice. Por el contrario, valoramos y escuchamos de manera muy, muy sencilla y simbólica a nuestros referentes, pero creo que también hay que transformar a esa política en sí misma como se la pensó durante muchos años. Nosotros, si hay algo que nos caracteriza como organización, es la solidaridad como bandera, y lo hemos demostrado en cada situación dramática que padeció el país, la provincia de Buenos Aires o nuestro distrito. Siempre los pibes, bueno, en ese momento cuando fueron las inundaciones de La Plata. Se nos señalaba con el dedo por utilizar pecheras. Cuando eran pibes de 14, 15, 16, 20 años que fueron a poner el cuerpo en tratar de ayudar en un lugar que estaba siendo devastado, y así en un montón de situaciones. Y claramente somos profundamente peronistas, y te voy a decir algo volviendo al feminismo. Dale. Que fíjate que nuestra querida conductora Cristina Fernández de Kirchner, en el 2018, cuando da ese maravilloso discurso en la noche fría y lluviosa que estábamos tratando de sacar el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito, pero que lamentablemente en ese momento no salió, Cristina le agrega a nuestro carácter peronista, a nuestro movimiento, que a lo nacional, popular y democrático había que sumarle el carácter feminista. Ajá. Y yo creo profundamente que esa noche lo que hizo Cristina fue una actualización de la doctrina peronista. Entonces, de todas, desde ese lugar, digo, también convocar a los y las peronistas a tener esa conciencia de género necesaria para avanzar como sociedad en la adquisición de nuevos derechos y en búsqueda de la justicia social, que tanto el peronismo como el feminismo lo sigue permanentemente. Sí, ahí yo creo que no es solo una cuestión de feminismo, sino que es una cuestión social por la cual deberíamos luchar todos de la mano, ¿no? Exactamente. El mejoramiento de la calidad de vida social. ¿Cuáles son, para la Cámpora, o como para el peronismo inclusive, las cuestiones que hoy deberían ser esencialmente ocupadas, o ocuparse el Estado esencialmente de esas funciones? En realidad, bueno, nosotros hoy somos parte del gobierno, entonces buscamos todos lo mismo. Es un gobierno de coalición donde somos parte fundamental también, digo. Tenemos una intendenta, pero también tenemos ministros, tenemos el gobernador, tenemos un montón de compañeros de la organización, compañeros y compañeras, que hoy están ocupando cargos institucionales, y desde ahí aportar a una mirada federal en la adquisición de los derechos. Lamentablemente, a 3 meses de haber asumido un gobierno que venía de una prepandemia, que es la prepandemia macrista, que ha
disminuido el salario, la posibilidad del acceso al trabajo, que ni siquiera teníamos un Ministerio de Salud. Cuando empezamos a gobernar y a querer poner a la Argentina de pie, lamentablemente vino esta pandemia que es mundial, que nos atraviesa a todos los países por igual, pero que, como te digo, nosotros veníamos de un retroceso de 4 años, sí. Así que fue durísimo. En esta primera instancia, en este primer año, tanto el gobierno nacional, provincial, como particularmente nuestro municipio, se trabajó en pos de que los vecinos y vecinas tengan para comer, y que puedan tener acceso a la salud gratuita y de calidad, y que nadie se quede sin un respirador, sin una cama, hoy sin una vacuna. Digo, es histórico, es histórica la campaña que estamos realizando de vacunación. Fue histórico también, tanto en la provincia como en el municipio, la puesta en valor de todas las unidades sanitarias para poder llegar a no perder vidas. Si lo tomás a bien, hacemos una breve pausa, ¿no? No hacemos esa pausa. Hoy seguimos de largo. Bueno, mejor, entonces tenemos más tiempo para poder hablar y que puedas tener la continuidad en este relato que venías realizando. Te puedo llegar a hacer una pregunta, porque justo mencionaste un tema que es muy candente, que es el tema de la vacunación. Sí. Porque hay mucha crítica en cuanto a la manera en la cual se están dando los órdenes, uh-huh, y demás, las prioridades por edad, por comorbilidades y demás. ¿Vos qué impresión tenés sobre el manejo que se está realizando en lo que es la distribución de la vacuna en nuestro distrito en particular? Bien. Quien otorga los turnos es la provincia de Buenos Aires. Nosotros recepcionamos las vacunas, conformamos distintos vacunatorios en distintas localidades de nuestro distrito, y a partir de los padrones, de las turneras que asigna la provincia de Buenos Aires, se van vacunando a las personas que se acercan. Yo creo que hasta el día de hoy hay, por eso también, hay una necesidad de romper con el cerco mediático hegemónico, porque si los invito y las invito a cualquiera de los vecinos y vecinas que nos están viendo, se acercan a cualquier centro de vacunación que tenemos en el distrito, y eso sí que no tiene absolutamente nada que ver con el color político de la persona que se está yendo a vacunar, hay un ánimo de esperanza, hay un ánimo de alegría, hay gente que se emociona al recibir la vacuna. A los chicos y chicas que están trabajando ahí poniéndole el cuerpo, enfermeras, vacunadoras, a los chicos de administración, los viven llenando de regalos. La verdad que no hay un descontento generalizado, por el contrario. Hoy tenemos más de 100.000 vacunados y vacunadas en Quilmes, y venimos con un proceso súper acelerado. Digamos que hay una gran expectativa, ¿no?, en poder recibirla, porque claro, hoy por hoy es lo que uno ve como única solución para contrarrestar esta pandemia que nos está atacando de una manera tan fuerte. Sí, pero fíjate vos también cómo los medios hegemónicos hicieron que en un principio era veneno, referentes como Nikita Carrió, era veneno, y eso hicieron que cale muy hondo en el pensamiento de muchos vecinos y vecinas que en un primer momento no se inscribieron. Es optativa, obviamente, no es obligatoria, y en ese momento se pensó la campaña desde otro lugar. Hoy, obviamente, como la gente se dio cuenta que es necesaria y que es la única esperanza que tenemos para combatir esta pandemia mundial, hubo una demanda muchísimo más grande de la que se esperaba. Sin embargo, nuestro presidente y nuestra vicepresidenta hicieron todo para que todos los días estemos recibiendo cantidades de vacunas que en otros países ni siquiera están. Eso lo están garantizando. Sí, sí, obviamente al que gobierna va a recibir siempre críticas del sector opositor, pero hay temas en los cuales no deberíamos estar enfrentándonos, sino buscando la solución en común. Creo que hoy por hoy, no solo el tema vacunas, sino todo el tema del ámbito de la salud debería ser una ocupación de toda la sociedad, en el aspecto político, social, de todos. Es que es muy irresponsable de su parte, de parte de la oposición, hacer política de la muerte, porque eso es lo que están haciendo. Cuando ponen trabas en la rueda,
cuando desinforman a la gente con mentiras, lo que están haciendo es jugando con la vida de los argentinos y las argentinas, y particularmente en Quilmes, de los quilmeños y las quilmeñas. Nosotros no nos cansamos de invitarlos a la reflexión y de parar un poquito con todo esto, porque les están haciendo daño a los propios vecinos y vecinas que dicen representar. Es un momento que nos tiene que encontrar a todos unidos y unidas, repito, con un acto solidario constante para con el otro, con la otra, y dejar las mentiras en un costado. A ver, estamos en una etapa, gracias a Dios, vos has nacido ya en democracia. Tenés un año después. Bueno, pero tenés toda una vida democrática, y mucha parte de la población, obviamente, tiene esta misma condición, ¿no? Que profundamente democrática en el sentido de que es impensable hoy por hoy de que pudiera imponerse algún otro sistema que no fuera el democrático. Entonces, estando vigente todas las instituciones, lo conveniente sería, ¿no? Esta es la aspiración del ciudadano común, no estoy hablando del político, sino del ciudadano común. El ciudadano común aspira a que entre la dirigencia política se lleguen a acuerdos en determinados temas básicos, y que esos acuerdos permitan que realmente podamos crecer socialmente, cubrir un poco todas las carencias que tenemos y demás. Hay de por medio una grieta muy profunda, alentada, y acá creo que es tanto de un lado como del otro. Hay una, no voy a usar la frase de Massa de la franja, pero sí, la ancha avenida del medio. Mira, con el doctor Cruciani, no sé si lo recordás, el juez, en algún momento veníamos hablando de una inmensa mayoría silenciosa. Entonces, yo creo que tanto los que están en un extremo como en el otro deberían, en función de esa extensa o esa amplia mayoría silenciosa, tratar de buscar esos lugares de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo con buscar ese lugar de entendimiento, de darse la mano entre todos para poder avanzar? Creo que fue más que demostrado desde el primer día, cuando nuestro presidente de la Nación abrió los brazos para todos con igual, digo, se sentó con el jefe de gobierno porteño, tanto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y creo que justamente esos primeros meses donde se pudo articular de una manera más respetuosa, vieron en Alberto ese presidente que escucha y que da cuenta a todos por igual, un peligro. Entonces, a partir de eso empezaron a retroceder y empezaron a descalificar a la campaña de vacunación, a cómo se llevaban adelante las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Sí, por aquel entonces eran medidas sanitarias, porque todavía... Exactamente, todavía, no tenía, ni siquiera había llegado. Exacto. Pero yo creo que sí, puede ser que haya dos extremos. Lo que pasa es que no creo que un extremo aliente al otro, sino que hay una oposición hoy que es coherente con su forma de pensar y de accionar, que lo hemos visto 4 años gobernando o desgobernando o hambriando al pueblo, que es el mismo que hoy está de la vereda de la muerte, como te decía recién. Yo creo pero que... no toda la oposición es ese sector. O no todo el resto del sector no gobernante o afín al peronismo es todo el espectro que esté del otro lado. No, pero la mayoría, la gran mayoría la tienen ellos, ¿no? Yo creo que... Y esta polaridad de la que hablas no es actual, es histórica. Es nuestra historia. Es histórica, pero sí, me parece que en un momento como el que estamos atravesando hoy, debería poder cesar un ánimo de ingobernabilidad o de desacreditar al gobierno, sino al contrario, ponerse a trabajar en conjunto para poder tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Claro, a lo mejor uno es un poco iluso en esa pretensión, principalmente tratándose de un año donde hay elecciones, ¿no? Nosotros cada 2 años sabemos que tenemos que expresar nuestra voluntad, gracias a Dios tenemos que hacerlo. ¿Cómo ves esta postergación en un mes, digamos, de las primarias y también de las elecciones generales? Yo creo que fue una decisión muy acertada, porque para septiembre y noviembre, que es cuando se vayan a desarrollar las elecciones, vamos a contar con una gran cantidad de la población ya vacunada. Eso va a hacer que se puedan llevar adelante el proceso electoral,
de manera cuidada, porque igual nos vamos a tener que seguir cuidando, pero que eso hace, me parece, a la posibilidad de llegar desde otra manera. Y volviendo a esto, nosotros no estamos hablando de las elecciones o no estamos pensando en candidaturas como ellos sí lo están haciendo. Nosotros hoy estamos pensando no solo en gobernar, sino en salvar la vida de los argentinos y las argentinas. Estamos poniendo todo en pos de ese objetivo político. Sin embargo, del otro lado, Faltan pocos meses. Dentro de todo el amplio espectro peronista, como decía General Perón, somos como una bolsa de gatos, ¿no? Porque en realidad el peronismo tiene las más diversas variantes dentro de eso. ¿Se puede llegar a una unidad para el momento de las elecciones? ¿Las PASO las ves con participación de diversos canales, digamos, dentro del peronismo? Va a ser muy parecido al 2019, digo, y está bien que haya PASO y está bien que quienes quieran representar los intereses del pueblo puedan participar democráticamente de ser elegidos o de ser representativos. En el 2019, digo, bajo la conducción indispensable de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, en una jugada magistral donde, y no es casual que sea una mujer la que diga voy de vice, que el compañero Alberto sea el candidato a presidente, y los esfuerzos y el diálogo permanente que se tuvo con todos los sectores para la conformación del Frente de Todos, hicieron posible que podamos terminar con el neoliberalismo que gobernaba hasta el 2019 en manos de Mauricio Macri y en manos de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que, como te decía hace un ratito, son nuestros primeros 2 años de gobierno, la unidad se sostiene, somos un gobierno de coalición, tenemos nuestras diferencias con el resto de los actores, pero eso jamás va a ser en detrimento de la construcción colectiva en pos del beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Bien, obviamente aspiran a una continuidad, eso pasará dentro de 2 años donde estaremos sometidos nuevamente al voto popular, estarán sometidos los dirigentes políticos para ello. Pero es muy importante también las elecciones de medio término. Siempre lo fueron. Muy importante, porque las cámaras de diputados, de senadores y los consejos deliberantes necesitan de una mayoría para poder legislar en pos del Ejecutivo, en pos de que se puedan desarrollar adelante las distintas políticas públicas. Hoy en la provincia de Buenos Aires a veces sucede que no se puede terminar de cerrar algunos acuerdos o llevar adelante algunos proyectos para su aprobación, y eso es muy necesario. Hablás de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Y en la legislatura quilmeña cómo se da? ¿Se avanza? ¿Hay posibilidades de acuerdo con los otros bloques? Con 2 bloques más hay, ¿no? Sí. Porque el otro son unipersonal. Exacto. Entonces, ¿cómo es la relación? ¿Admite el debate terminar en una sanción de una resolución en conjunto, digamos, sí, de una ordenanza? Sí, la verdad que sí, durante todo este año, bueno, fuimos el primer distrito en empezar a legislar de manera virtual, desde el año pasado, por cuestiones de pandemia. Eso hace que quizás el debate no sea, o la discusión no sea cotidiana, porque viste que la virtualidad es distinta, primero tiene uno la palabra, después la Correcto. Otra, no se puede tener algo recíproco, pero sí hemos aprobado la gran cantidad, la mayoría de los proyectos que el Ejecutivo bajó y que los concejales y concejales propusimos o presentamos como algunas políticas públicas. Pero bueno, la diferencia sigue existiendo. Obviamente. Los debates a veces giran alrededor de cuestiones que parece que se han olvidado que hace 2 años eran ellos mismos los que estaban gobernando. Entonces, bueno, a veces te da bronca en ese sentido, pero nosotros no perdemos el eje principal que es poder legislar en pos de que nuestra intendenta pueda seguir gobernando con las herramientas necesarias. Bien, bueno, quiere decir que desde el ámbito legislativo hay una perspectiva bastante favorable en cuanto a no entorpecer los lineamientos que pueden bajar desde el Poder Ejecutivo.
Ejecutivo. Sí. Medianamente. Hay temas y temas, pero sí, medianamente sí. Bien. Bueno, si te parece, ya vamos a ir terminando. No va a ser la última vez que vengas a nuestros estudios. Fíjate, mirá a las cámaras y qué mensaje darías a toda la población en este momento. Bueno, primero agradecerles el espacio a nuestros vecinos y vecinas de Quilmes, decirles que estamos en un momento muy especial, pero donde, como dije a lo largo de toda la entrevista, tiene que primar la solidaridad como bandera, que seamos solidarios y solidarias entre todos y todas, que hoy, por suerte, tenemos un municipio que acompaña a cada uno de los vecinos y vecinas en este momento tan dificultoso, que cuenten con nuestro proyecto político, porque estamos a disposición de cada uno y cada una de ustedes. Y en términos feministas, mañana, que es 3 de junio, a todas las mujeres quilmeñas, hacerles llegar un afectuoso saludo de nuestra compañera intendenta, y que sepan que tenemos también una herramienta, que es la Secretaría de Mujeres y Diversidades del municipio, que hace posible el acompañamiento en cada situación de violencia por motivos de género. Que mañana, como todos los días, vamos a seguir exigiendo ni una menos. Bueno, muy bien. No quiero terminar el programa sin hacerte un aporte a esto del feminismo que venís reivindicando además. Anoche fue la primera noche que pernoctaron dentro del cuartel central de los bomberos voluntarios de Bernal, en la parte femenina, las 14 las 14 bomberas. Uh-huh. Anoche tuvieron la oportunidad de pernoctar en el cuartel y su bautismo de fuego, no porque lo tienen desde hace muchísimo, pero sí su bautismo de fuego durante la noche, estando durmiendo en el cuartel, hubo un par de incidentes que tuvieron que salir a trabajar. Bueno, ¿viste? Que no se nos vuelva normal esto, ¿no? Que tengamos que decir, bueno, por primera vez 14 mujeres durmieron en un lugar, que al contrario, que la normalidad sea el respeto de los cuerpos, el respeto de las personas hacia cada una de nosotras, y sobre todo el respeto a la labor que cada una de nosotras querramos desarrollar. Otro día te invitamos y hablamos de la ley Micaela también. Dale. Bueno, con ustedes, por supuesto, el encuentro será dentro de una semana, justamente con otro representante o quien aspire a representar nada menos que sus intereses aquí en el legislativo local. Esa es la misión de Políticos 3.0. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.